Las 1600 seguirán siendo durante bastantes años las máquinas más utilizadas para los trenes rápidos de mercancías y los servicios Eurocity e Intercity de viajeros. Este es el gran puente de hierro que se levanta sobre el estuario conocido como la Holanda Profunda. Una unidad eléctrica múltiple suburbana de cuatro coches, conocida aquí como hocico de perro, se cruza con una locomotora 1200. Estas máquinas de 3.165 caballos datan de principios de los 50 y su apariencia confirma su diseño americano, aunque fueron construidas en Holanda. Su parecido con las antiguas locomotoras 7800 de Renfe es evidente, si bien las locomotoras holandesas son del tipo CC y las españolas BBB. Estamos, como ya habrán adivinado, en Suiza. Hay una conmemoración que no nos podemos perder. La popular red del ancho métrico de la RHB, los ferrocarriles réticos, ha cumplido un siglo. La estrella del espectáculo fue la pequeña número uno. Se llama Ratia y es una diminuta y preciosa locomotora tender tipo 130. Ella fue la primera en prestar servicio en la línea de Landquart a Davos hace ya más de un siglo. Y ahí la tienen, impecable. Con la apertura de la línea en 1889 se encargaron cinco de estas máquinas a SLM, que fueron de hecho las primeras locomotoras Tender 130 en ancho métrico de Suiza. La Ratia prestó servicio durante más de 40 años con la RHB. Después de un largo periodo, apartada en un depósito, se restauró pieza a pieza para ser reintegrada al servicio activo en el ferrocarril Blonay-Chambly, cerca de Montreux, en donde ha circulado desde 1970 hasta este su triunfal regreso a las vías del ferrocarril de su juventud. También ha acudido a las celebraciones la misma unidad del tren alemán Intercity Experimental que en 1988 estableció el récord mundial de velocidad ferroviaria en 406,9 km/h en la nueva línea de alta velocidad entre Würzburg y Fulda.
Un récord efímero, pues fue ampliamente superado poco después por el TGV Atlantic francés y el Shinkansen japonés. Hoy, este IC está haciendo un servicio de lanzadera o puente ferroviario de ida y vuelta entre Kure y Sargans para facilitar la asistencia a las conmemoraciones. El mismo servicio lo está haciendo hoy también este otro tren aerodinámico, ya de una generación diferente. Es un representante de los TEE, Trans-Europe Express, los expresos transeuropeos de los años 60 y 70. A partir de la sustitución de los TEE por la red Eurocity, las unidades tipo RAE como esta efectuaron el último servicio express transeuropeo que existió, el Gotardo entre Zúrich y Milán. Eran los únicos trenes que circulaban sin detenerse en la frontera. Los 5 TE de los ferrocarriles federales suizos fueron incorporados al servicio entre 1961 y 1967. Su equipo eléctrico cuatricorriente les permitía rodar prácticamente por todas las líneas electrificadas de Europa, con ancho de vía internacional. Su buen rendimiento hizo que disfrutaran de una prórroga en su vida activa en el trayecto del Gotardo, con un nuevo esquema de pintura en 2 tonos de gris. Los ferrocarriles anréticos tienen una fantástica colección de locomotoras históricas, todas en impecable estado de marcha. Algunos de los tipos más antiguos continúan hoy en servicio regular. Las 5 locomotoras Tender 130 iniciales, como la Ratia, enseguida demostraron no tener la potencia suficiente para las crecientes necesidades del tráfico, por lo que hubo que recurrir a 12 nuevas máquinas tipo Mallet, recibidas entre 1891 y 1902. Ninguna de ellas sobrevive hoy, pero sí, 2 del tipo 140 de 1904, diseñadas en su día para tráfico relativamente rápido de viajeros y mercancías, y hoy reservadas a trenes especiales. En 1915, la RHB tenía 29 de estas 140 denominadas G45. Estas máquinas de vapor recalentado y expansión simple podían alcanzar 52 km hora y arrastrar trenes de 90 toneladas por rampas de 35 milésimas a 22 km hora. De todas las locomotoras eléctricas pequeñas de la RHB, la 151 es una de las más antiguas. Fue construida en 1909 para el ferrocarril del Bernina. Esta es una de las 2 máquinas GE22 construidas en 1911, también para el Bernina. La 353 es una máquina mucho más grande construida en 1914. Sus 760 caballos de potencia constituían un considerable avance respecto a sus inmediatas predecesoras. Las Cocodrilo GE66, de color chocolate con leche, son quizás las más famosas locomotoras de los RHB. 15 de ellas fueron construidas entre 1921 y 1929 para remolcar trenes de viajeros y de mercancías por toda la red.